Continuarem, doncs, amb la conferència inaugural. Maria Soledad Cisternas Reyes és expresidenta del Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides i Premi Nacional de Drets Humans de Xile. És llicenciada en Dret, advocada i màster en Ciències Polítiques, professora en Dret, investigadora de diferents projectes jurídics interdisciplinaris. Ha estat convidada per UNICEF, UNESCO, PNUD i l'OMS en diverses activitats, atorgant un discurs l'any 2013 davant l'Assemblea General de l'ONU en la reunió d'alt nivell sobre discapacitat i desenvolupament. Actualment és enviada especial sobre discapacitat i accessibilitat de Nacions Unides. Apreciada Maria Soledad, para la Fundación es un gran honor contar con la presencia de la impulsora de la redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una convención que en 2018 tendrá 10 años de existencia y que respalda los valores que venimos defendiendo desde la creación de la Fundación Catalana Síndrome de Down en 1984, hace más de 30 años. Admiramos enormemente su dedicación y trayectoria profesional para con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Nos sentimos muy honrados y esperamos que a partir de este encuentro podamos establecer lazos de colaboración en pro de un objetivo común, que no es otro que la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Muchas gracias. El micrófono ahí, ya, gracias. Gracias, Edgar. Muy buenos días a todas y a todos. 12,9% de la población somos personas con discapacidad. Es inmenso estar en esta actividad, en este seminario organizado por la Fundación Síndrome de Down Barcelona. Y quisiera dar un especial agradecimiento a Katy Trías, quien es un motor increíble de lo que ocurre en esta fundación, al igual que su hijo, su familia, y bueno, todos los colaboradores, el mismo Andy y todo el grupo que se encuentra acá. Me siento verdaderamente impresionada por ver cómo a través de esta fundación se dan pasos enormes, enormes, para dar cumplimiento a lo que señala el consenso internacional, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que me gustaría recordar cuenta en la actualidad con 175 ratificaciones de estados. Es una convención que ha ido rápidamente caminando hacia la ratificación universal. Piensen ustedes que la única convención internacional que tiene ratificación universal es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y fíjense que la de discapacidad ha tenido una más amplia velocidad de ratificación que la Convención de los Derechos del Niño, por lo cual se estima que en muy breve tiempo tendrá ratificación universal. Ahora esto desprende una serie de desafíos que van en dirección hacia los derechos humanos y también van en dirección al desarrollo social. Como frase inicial, me gustaría decir que hoy día la temática de implementación de los derechos de las personas con discapacidad se guía por dos instrumentos fundamentales. Por un lado, la Convención que ya he aludido sobre derechos de personas con discapacidad de Naciones Unidas, pero hoy día hay otro instrumento fundamental que se debe considerar, que es la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. Ya voy a hablar sobre ese tema en una parte de mi exposición.
He pedido también a Edgar que a los 35 minutos de exposición me avise, porque son 50 minutos y quiero ser muy precisa con el tiempo para no entorpecer la marcha del Congreso. Si nosotros queremos remontarnos a antes del año 2001, nos encontraremos con que fundamentalmente en el siglo XX se tejieron los paradigmas, las formas de ver a las personas con discapacidad desde la sociedad, en primer lugar como objetos, no sujetos, objetos de beneficencia pública, de caridad, de fraternidad, donde no era importante el desarrollo de la persona, la expresión de su voluntad, el cómo planificaba su vida, cómo decidía una vida independiente, cómo se veía la inclusión en su comunidad. No, porque en ese momento la persona era titular de favores, favores que por gracia y obra de quien estaba ahí en el entorno, decidía entregar, dar algo para la persona con discapacidad. Luego pasamos a un modelo médico asistencialista, donde la visión de la persona con discapacidad iba fundamentalmente a considerarla un diagnóstico. ¿Ah? Y lo digo con respeto de los médicos acá presentes, porque sé que ellos están hoy día en otra línea, están en la línea moderna, que implica una medicina con sentido, con un sentido que va más allá del diagnóstico, que era lo que ocurría en el modelo medicalizado. ¿Qué significaba esto? Significaba, luego del diagnóstico, buscar todos los medios de cómo hacer a la persona, entre comillas, lo más normal posible, lo más parecido a aquello que se entiende, se cree que es el estándar de normalidad de las personas. Por supuesto, digo todo esto entre comillas, porque en realidad hoy día vemos un mundo de diversidad en distintos planos que hacen que todas las personas tengamos una condición de igualdad con absoluta independencia de nuestras diversidades. Es por eso que el proceso que comienza, porque todos esos son procesos, que comienza en el año 1983, cuando se declara la década o el decenio de las personas, imagínense, en esa época se denominó decenio de los impedidos. O sea, ya estábamos con un lenguaje, teníamos la buena voluntad, pero con un lenguaje retrógrado. Pero esa década, que ahora se hizo un cambio retroactivo y se llama el decenio de las personas con discapacidad, tuvo la virtud de comenzar a dar los pasos a lo que es un modelo social, dejando atrás en la teoría el médico, los modelos médico asistencialista y el modelo de beneficencia. Cuando yo digo deja atrás, no significa que los modelos se fueron por arte de magia. En la práctica van coexistiendo y ustedes podrán ver entonces que todavía hay resabios de modelos caritativos, modelos médico asistencialistas, pero hoy día lo que está sobre la mesa es el modelo social que da pie a lo que luego la convención en el siglo XXI consagró como el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad. Me imagino que hay varios que entienden y comprenden esto del modelo, pero yo me voy a tomar un par de minutos en volver a subrayarlo, porque tiene mucha importancia. El modelo social significa que tenemos un individuo que presenta una deficiencia, ¿ya? Una deficiencia en los planos físico, intelectual, mental o sensorial. Ese es un elemento que compone la discapacidad. Pero hay un segundo elemento que es el tan gravitante y tan fundamental, cuál es la interacción con diversas barreras que experimenta una persona con discapacidad en su vida, tanto en su vida diaria con
como en su vida en la comunidad. ¿Y por qué hago énfasis en este segundo elemento? Porque la interacción con diversas barreras traslada las obligaciones que hay en relación a las personas con discapacidad a la sociedad por un lado y a las autoridades, al Estado mismo en su conjunto, llámese poder ejecutivo, legislativo, judicial. Y también otros poderes fácticos, como los medios de comunicación, ya lo vamos a ver en la tarde. Entonces, al existir barreras en la sociedad, en las autoridades, lo necesario hoy día es luchar por la eliminación de barreras, por un lado. Eliminar eso que ha representado muchas dificultades a las personas con discapacidad. Entonces, esta interacción con barreras que obliga a eliminar obstáculos también tiene una segunda obligación, a crear todas las condiciones que sean necesarias para que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades y aún más allá, un concepto que va más allá, que es la igualdad de resultados, la igualdad material, la igualdad de hecho. Por lo tanto, vuelvo a insistir en la responsabilidad que asiste a toda la sociedad y a las autoridades en torno a estas dos cosas de eliminación de barreras y condiciones para igualar oportunidades y lograr resultados iguales, igualitarios entre las distintas personas. Y el tercer elemento que hoy día define discapacidad es que la persona experimente restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad. Por lo tanto, si nosotros eliminamos barreras y logramos condiciones para la igualación de oportunidades, la restricción a la participación plena y efectiva en la sociedad irá disminuyendo e irá casi desapareciendo. Por lo mismo, a mayor eliminación de barreras y mayor creación de condiciones y la persona puede participar en la sociedad, esta misma persona con nombre y apellido que experimenta una deficiencia tendrá un menor grado de discapacidad. Esto es importante que quede claro porque obliga a asumir la responsabilidad que a cada uno de ustedes, a mí, a todos, nos corresponde en esta tarea. Esto es el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Y cómo participa, tercer elemento, cómo participa la persona con las menores, mínimas o nulas restricciones en una sociedad? Esto tiene un indicador muy claro, que es el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Ahí está el punto. Luego entonces, cuando se comienza, yo hablé del año 83, en el año 93 termina el decenio, y ese decenio proclama las normas uniformes para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. ¿Pero qué viene a continuación? Un movimiento social tan importante de las mismas personas con discapacidad en orden a crear un tratado internacional que visibilice la situación de las personas con discapacidad. Quiero acá hacer un especial saludo porque una pregunta en esta línea me hizo ayer Jordina para Exit 21 y me sentí absolutamente admirada del trabajo periodístico que ella hace y la difusión que hace el medio, porque eso es lo que necesitamos para la toma de conciencia. Bueno, volviendo entonces al tema, nos encontramos hoy día con este modelo que es necesario difundir y que se plasma en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya decisión inicial fue en el año 2001, comenzar la elaboración de la convención. Y luego, en el año 2002, a raíz de una resolución de Naciones Unidas, se crea un comité ad hoc encargado de la elaboración del borrador.
Y allí participamos no solamente yo, sino otras personas. Había un líder mexicano muy importante, quien ya falleció, y que bajo el lema "Nada sobre nosotros, sin nosotros", elaboró este borrador. Y el "Nada sobre nosotros, sin nosotros" fue verdaderamente como un grito de guerra dentro de Naciones Unidas, en el buen sentido, desde luego. Porque las personas con discapacidad comenzaron a integrarse, y ese es el lindo ejemplo de participación e incidencia que dejó la convención, porque comenzaron y comenzamos a visualizar cuáles eran los derechos diversificados en razón del grupo de personas con discapacidad. Ayer Jordina me decía, ¿y por qué la convención en discapacidad si ya existían otros tratados internacionales? Claro, desde el año 66 existía el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y posteriormente la Convención contra la Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos de la Mujer en el año 79, en el 89 la Convención sobre los Derechos del Niño, luego la Convención contra la Tortura, al final del siglo XX la Convención para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias. Pero aún así, con la vigencia de todos esos tratados internacionales, la situación de las personas con discapacidad era invisible, totalmente invisible. Y eso significaba no lograr el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales, y lo que es aún peor, ser víctimas de violaciones de derechos humanos, afectaciones graves, sistemáticas de los derechos humanos. La virtud que tiene la convención entonces es que toma el acervo de todas las convenciones anteriores, las reconoce, no las deroga, las reconoce, pero hace un salto cualitativo inmenso en el siglo XXI, porque nos viene a decir cuáles son las diversificaciones que hay que hacer en el caso de personas con discapacidad para que sean titulares de derecho al igual que todos. Y por eso el propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Imagínense ustedes un tremendo propósito. Pero luego, fíjense ustedes que en el artículo tercero de la convención nos vamos a encontrar con los principios generales de esta convención. Y ustedes me dirán, algunos son de perogrullo, pero bueno, ese es el resultado que fue necesario colocarlos y subrayarlos para las personas con discapacidad. En primer lugar, autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas junto al respeto a la dignidad. Porque esto no había ocurrido. Y ustedes como fundación acá lo saben. Y ustedes como fundación acá han tenido muy claro el tema de la autonomía y la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas y trabajan fuertemente en eso. Bueno, aquí está la consagración normativa de ese principio, principio universal. En segundo lugar, la no discriminación, que también es un principio universal. La igualdad de oportunidades, principio universal. La igualdad entre el hombre y la mujer, que fue necesario, ya lo decía la Convención de la Mujer, pero fue necesario repetirlo acá. Y fíjense ustedes que aquí empezamos a entrar en el terreno específico, la participación y la inclusión plena. Otro principio de la convención, fue necesario reiterarlo acá, hacia las personas con discapacidad. Y aparece una figura que no estaba en ningún tratado de derechos humanos, la accesibilidad. Y fíjense ustedes que en dos principios de la convención solamente se nombró a las personas con discapacidad, porque finalmente la accesibilidad, que dice relación con las personas con discapacidad, es universal.
y ya vamos a decir algo sobre eso. ¿Qué principios nombran a la convención? Aquel que habla del reconocimiento de la discapacidad como parte de la diversidad humana. Esto es súper importante porque esto nos da un pilar sustantivo para entender muchas otras cosas. Todo esto, estos paradigmas de la igualdad están fundados en esto, el reconocimiento de la diversidad. Y el otro principio que nombra a las personas con discapacidad es aquel que señala el respeto a las facultades en evolución de los niños y niñas con discapacidad, respetando y preservando también su identidad personal. Y esto no es menor, porque cuando hablamos de preservar la identidad de la persona, estamos diciendo, esta persona que presenta un tipo de deficiencia determinado, no tenemos que empujarla a que sea, entre comillas, normalizada, que es un vocabulario que ya está obsoleto. Hacer igual a usted, no. Cada persona con el respeto a quien es. Todos queremos ser quienes somos. Y nos aceptamos con nuestras distintas virtudes y nuestras distintas debilidades, como todos. Las personas con discapacidad, misma cosa. Y ahí aparece subrayado, clarito. Entonces, fíjense ustedes que la convención habla como un aspecto fundamental que los estados deben adoptar todas las medidas que sean necesarias, legislativas, administrativas o de otra índole, para que se cumpla la implementación de la convención. Y junto con estos principios y todo lo que dice la convención, nos señala que los estados deben hacer consultas estrechas con las personas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas en todas aquellas materias que les conciernen. Volvemos entonces a decir en términos normativos, en nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Ya? Ese lema que ha sido tan fuerte, que luego se ha cambiado por nada sobre las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad. Ya ha llegado una versión aún más moderna, que se llama todo con las personas con discapacidad. Ya no es el gueto de los temas de discapacidad y las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad pueden opinar en distintas materias. Y por eso más adelante vamos a ver, tienen todo el derecho a la participación política y pública. Luego entonces se nos dice que la igualdad es un aspecto fundamental de la convención y que incluso se crea la figura de los ajustes razonables, que son las modificaciones o adaptaciones que requiere una persona con un nombre determinado, A, B o C, para poder ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. El ajuste razonable hoy día viene siendo un factor medular para la igualación de oportunidades. Eso en educación es muy claro, ¿no? La adecuación curricular es una forma de ajuste razonable que requiere la creatividad del entorno educativo, porque no todo puede estar escrito, ¿no?, en un papel, en una ley, en un reglamento. Es necesario que los agentes que operan los procesos educativos tengan esa disquisición para ser lo suficientemente empáticos y consultar a la persona con discapacidad sobre el ajuste razonable más conveniente. Lo mismo ocurre en materia de trabajo, de participación en la cultura, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes, esto es una innovación absoluta de la convención, el ajuste razonable, pero luego decir que la denegación de ajustes razonables puede ser considerada discriminación y por lo tanto justiciable, o sea, llevada a los tribunales de justicia, demandable. Esa es la importancia de los ajustes razonables. Y fíjense ustedes que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a propósito de las observaciones y recomendaciones a los países,
señaló que los ajustes razonables eran de aplicación inmediata. Aquí entonces significa que no puede dejarse pendiente, que espere la persona, porque lo requiere de manera inmediata para el ejercicio de otros derechos. El ajuste razonable es un puente para el ejercicio de otros derechos económicos, sociales, culturales, pero también civiles y políticos. ¿Qué es la discriminación de una persona o por motivo de discapacidad? De una persona con discapacidad o por motivo de discapacidad. Es toda distinción, restricción o exclusión que tenga por objeto o que produzca el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona. Y aquí yo voy a poner un ejemplo porque en la teoría jurídica, especialmente en el ámbito penal, siempre el propósito y el efecto van juntos. Tú tienes el propósito de lesionar a alguien, persigues el efecto de lesionar. Van en general unidos. Pero acá, fíjense, la definición separa, que tenga el propósito o el efecto. Y un ejemplo muy claro lo voy a dar en relación a la accesibilidad. Nadie puede decir que las autoridades, la gente, tenga un propósito discriminatorio cuando no hay accesibilidad al espacio físico, supongamos, para usuarios en silla de ruedas. Pero en la práctica se produce un efecto discriminatorio. Desde el momento que una persona no pueda entrar a su colegio, a su escuela, desde el momento que la persona no puede subir a un transporte público y trasladarse para el lugar de trabajo, hay forma de discriminación que no tuvo un propósito explícito, pero en corto plazo hay una forma de discriminación y hay un maltrato estructural de la persona que no cuenta con accesibilidad. Y voy a ir de inmediato a esta otra figura, la accesibilidad, que es, como le decía ayer a Jordina, una columna vertebral de la convención. ¿Qué es la accesibilidad? Es el conjunto de condiciones que deben cumplir los espacios físicos, el transporte, la información, las comunicaciones, la tecnología, los productos, los procedimientos, los procesos, de tal manera que puedan ser utilizados por todas las personas de la forma más segura, cómoda y confortable posible. Eso es la accesibilidad. Y la accesibilidad en el Estado de Derecho obliga tanto al sector público, pero también al sector privado, especialmente, que presta servicios al público. Por lo tanto, tenemos que tener claro que muchas veces sin accesibilidad no hay ejercicio de derecho. Cuando está roto este puente o cuando no existe, no hay ejercicio de derecho. Y por ello la importancia trascendental de la accesibilidad. Como ustedes saben, y se dijo en mi presentación, yo soy enviada especial de Secretario General de Naciones Unidas en discapacidad y accesibilidad, para que vean ustedes la importancia que atribuye el sistema de Naciones Unidas a la accesibilidad. Por eso se dan pasos muy importantes dentro de la misma organización para ella misma ser accesible, porque tenemos que decir las cosas como son. No siempre las mismas Naciones Unidas son absolutamente accesibles, pero lo bueno es que hay una preocupación intensa en lograr que los procedimientos y todo lo que allí ocurre y los espacios sean totalmente accesibles. Luego esta convención, fíjense ustedes, nos habla de dos subsectores de personas con discapacidad. Yo sé que les va a interesar mucho de esto, porque nos habla de los niños y niñas con discapacidad. Nos habla que se reconoce que están expuestos a situaciones de discriminación, que se deben adoptar medidas para que esto no ocurra, pero además que se debe tener en cuenta el interés superior del niño, oyendo, escuchando siempre la opinión de esos niños o niñas con discapacidad, y que esa opinión sea debidamente considerada. Fíjense ustedes que el interés superior del niño viene desde la Convención de los Derechos del Niño,
pero aquí está reiterada y está subrayada la consideración además de la opinión de los niños y niñas. Por lo tanto, acá nos encontramos con instrumentos complementarios. La Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pueden utilizarse complementariamente. Lo mismo en el artículo que se refiere a las mujeres con discapacidad, cuando reconoce que las mujeres con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y por eso los estados deben adoptar medidas que toquen o tomen toda la fuerza para el desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad. Y esto no deroga la Convención sobre las Mujeres, sino que complementa y amplía el espectro de mujeres y niñas con discapacidad. Y fíjense ustedes que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y les invito a leer, tiene una observación general, que es un documento donde se interpreta la norma, y tiene entonces un general comment sobre mujeres con discapacidad. Y también tiene un general comment sobre accesibilidad, que le invito a leerlo. Pero fíjense ustedes que también en la convención tuvo muchas otras innovaciones, no las voy a poder decir todas por un tema de tiempo, pero tuvo múltiples innovaciones además. Y aquí voy a resaltar el corazón de la convención, como le decía ayer a Jordina, que es el artículo 12, igual reconocimiento como persona ante la ley. Siento, creo y pienso que acá en este entorno estamos en un lugar donde sí se reconoce todo esto. Ha estado muy avanzado, tal vez desde antes de la convención, con la labor de la fundación y los colaboradores. Pero esto no ocurría en todas las partes del mundo. ¿Ya? No ocurría en todas partes del mundo el igual reconocimiento como persona ante la ley. Y por eso fue necesario decirlo. Y esto implicaba y implica una situación muy grave, cuál es, y eso sí que entiendo que todavía existe acá, los procesos de inhabilitación, insanía o interdicción, que son sinónimos en los distintos países. Un proceso judicial por el cual una persona, fundamentalmente quienes presentan discapacidad intelectual o psicosocial, son declarados absolutamente incapaces. Esto significa no poder actuar en la vida jurídica, pero aún más, no poder actuar a veces en decisiones que tienen que ver con su propio cuerpo. De allí la importancia que la convención dice, esto no debe ser así, y cambia el paradigma, y dice, todas las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica, y aquellos que lo necesiten se les podrá entregar un sistema de apoyos en la medida que lo necesiten y de la manera como lo necesite la persona. Y también con salvaguardias para que se respeten los derechos de la persona, su voluntad, sus preferencias, que sea por el más corto tiempo posible, que esté sujeto a revisión periódica. Esto es tan importante porque se cambia de un modelo de voluntad sustitutiva que antes con la declaración de interdicción, inmediatamente el representante legal y la persona perdía la posibilidad de poder expresarse o manifestarse. Y se manifestaba el representante legal incluso para la toma de decisiones de una psicocirugía, cirugía invasiva, irreversible, etc. Más todos los otros aspectos patrimoniales en la vida de los negocios. Bueno, hoy día se habla de el paradigma de voluntad con apoyos. Para quien lo necesite, entonces, solicitar ese apoyo. Entiendo que acá sí existe un sistema de apoyo a la expresión de la voluntad que implica una forma muy importante, verdaderamente muy importante de implementación de la convención. Y eso lo tenemos que relevar absolutamente. De hecho, le pedí al abogado de la fundación que me mande información sobre este tipo de materias, si hay sentencias sobre este tipo de materias, porque interesa mucho visibilizar
cómo progresan las sociedades. Y también, cuando hay aspectos que hay que modificar, también es necesario relevarlo. Como ya dije, todavía persiste el sistema de incapacitación y eso se debe revisar, porque aplaudo y felicito que ayer se aprobó la ley que admite, posibilita el derecho a voto de todas las personas con discapacidad intelectual y también, me imagino, psicosocial, aún cuando estén incapacitadas o institucionalizadas. Y ahí entonces mi reserva, discúlpenme, pero yo soy súper franca. El avance es un buen avance, pero todavía queda el avance más sustantivo, que se refiere al tema de las incapacitaciones. Yo sé que se están usando poco en este país, pero una forma, y sobre todo acá en la región de Cataluña, se está usando poco aquello de la incapacitación. Pero una forma de ir a la vanguardia y seguir el consenso de la convención es replantear ese sistema a un sistema lisa y llanamente de apoyos, que es un sistema bastante más digno por lo demás para la persona. Bueno, ahí tenemos entonces el corazón de la convención. Hablé también de la columna vertebral en la accesibilidad y luego entonces me voy a referir al acceso a la justicia, porque la convención se preocupó que las personas con discapacidad puedan tener el derecho a llegar, a denunciar, a demandar, a presentarse como cualquier partícipe en un proceso con todas las situaciones, apoyos y salvaguardias que sean necesarias para que tenga un efectivo acceso a la justicia. Esto es muy importante y si finalmente tengo tiempo voy a comentar una jurisprudencia que hay específicamente sobre esto, pero es importante que existan adecuaciones en los procesos judiciales desde que una persona con discapacidad llega a los estrados de una magistratura y luego se hagan adecuaciones en los procedimientos. Me ha tocado mucho hacer capacitaciones a jueces. Y siempre les digo a ellos, no todo va a estar escrito en la ley. Un ajuste de procedimiento puede perfectamente hacerlo el mismo magistrado, el mismo juez, que empáticamente frente a un litigante que presenta discapacidad, converse con él y vea cuáles son las mejores formas de adecuación. Finalmente, el juez va a tener que decidir para facilitar el acceso a la justicia, cuáles son las mejores maneras y va a tener que decirle y capacitar al personal auxiliar de la Administración de Justicia que está en su tribunal y al personal policial y penitenciario sobre cuáles son estas maneras. Evidentemente esta es una obligación de Estado, pero lo que quiero enfatizar es que la gente, en este caso del acceso a la justicia, el juez es tremendamente importante y su funcionario, desde que llega la persona a los tribunales. Se pueden redactar protocolos de acceso a la justicia, de hecho los hay en muchos países, pero aún así nunca se va a poder llegar a todas las situaciones. Podemos hacer una cosa genérica, ¿qué pasa si llega una persona sorda, una persona con síndrome Down, una persona ciega, etcétera? Pero nunca todas las situaciones van a estar incorporadas allí. Por eso el criterio jurídico de un juez en esa situación es tremendamente importante, como lo será el criterio educativo de los maestros y maestras, que espero tener tiempo para verlo más adelante. Bueno, luego del acceso a la justicia, tenemos la libertad y seguridad de la persona. Vale decir, que la persona tenga la plena libertad para deambular, para transitar, para elegir la vida independiente y ser incluido en la comunidad, para elegir dónde residir, con quién residir. Y para eso, también lo dice la convención, serán necesarios los servicios de apoyo a la persona, tanto en atención domiciliaria como incluidos en la comunidad.
Quisiera rápidamente en este barrido hablar de, por supuesto, la prohibición de la violencia, el abuso, de la explotación, también el derecho a la educación inclusiva y de calidad, que implica, como decía anteriormente, esta creatividad de los maestros, y lo decía algún panelista anterior, en otorgar respuestas educativas a la medida del educando con discapacidad. Aquí ya la convención acabó con esto de el sistema absolutamente parejo, en que las personas con discapacidad tenían que tratar de amoldarse totalmente al sistema de una escuela regular, sino que el sistema de educación inclusiva implica una reforma sistémica, desde que se concibe la escuela, desde que se capacita a los maestros, a los profesionales afines, a los compañeros sin discapacidad, a las familias, todas. Porque finalmente la inclusión educativa beneficia a todos los partícipes del sistema, con y sin discapacidad. No hay educación de calidad si esta es excluyente. Eso hay que tenerlo claro. Y no hay tampoco una verdadera educación inclusiva si esta no tiene calidad. Que vengan las personas con discapacidad, pero dejémosla ahí. Eso no es educación inclusiva de calidad. Bueno, de esto se puede hablar mucho, pero hay un general comment también, una observación general sobre el derecho a la educación inclusiva en el comité que fue aprobado hace un año y medio atrás, donde ustedes pueden leer ese tipo de directrices. Muy importante, porque la educación inclusiva proviene del cambio, finalmente, un cambio, como digo, insisto, subrayo, remarco, en las personas con discapacidad, pero en el entorno también, en que todos ganan con ello. Bueno, también lo propio en la inclusión laboral. Sé que acá hay programas de inclusión laboral hacia personas con discapacidad, no se cumplen al 100%. Está también esto de que la cuota de inclusión laboral puede ser reemplazada por una multa. Felicito a la fundación porque hace un trabajo de toma de conciencia hacia la empresa, que no sea tan fácil llegar y pagar la multa, porque el sentido no es que se pague la multa, es la inclusión laboral de la persona con discapacidad. Y bueno, eso lo podemos ir trasladando a seguridad social, el acceso a la salud de las personas con discapacidad, con todo lo que ello implica, que son muchas cosas, y que me las voy a ir saltando para avanzar en otras cosas. Y fíjense ustedes, otro tema central, la recopilación de datos y estadísticas, desglosadas por sexo, por edad, por tipo de discapacidad y también incluyendo la variable de violencia y maltrato. Todo esto tiene que ser una obligación de las autoridades para poder generar políticas públicas que sean científicamente diseñadas. Sin datos y estadísticas es difícil. Y menos hoy que estamos con el desafío de la Agenda de Desarrollo Sostenible, a la que me voy a referir. Pero quiero hacer acá un hincapié en lo que es la participación política y pública de las personas con discapacidad. Esto es fundamental para el Estado Democrático de Derecho, para una sociedad cuyo núcleo valórico basado en los derechos humanos se cifre en la participación de todos y todas. Y un primer énfasis acá es el derecho a voto. Y por eso quiero mostrarles un pequeño spot televisivo que hicimos hace año en Chile, en mi país, con personas con discapacidad. Desde los guiones, todo está hecho por personas con discapacidad, porque quien aparece en silla de ruedas ahí es el director televisivo. Ah, él es una persona en silla de ruedas y que dirigió este spot sufragio. Así que los invito a que lo podamos ver, si está técnicamente posible. ¿No? En Chile, el 12,9% de la población somos personas con discapacidad. Vale decir, más de 2 millones de personas presentamos limitaciones físicas,
sensoriales, intelectuales o de causas psíquicas. Por nuestro derecho a informarnos y a una educación de calidad. Por nuestro derecho a desplazarnos en espacios accesibles. Por una real inserción laboral. Votemos en las próximas elecciones. Sufragio de personas con discapacidad, la nueva fuerza electoral. Bueno, esto me gusta porque es un ejemplo de empoderamiento de la sociedad civil de personas con discapacidad. Muy, siempre estamos votando en realidad. Las personas con discapacidad hemos experimentado muchas dificultades con el ejercicio del derecho a voto, pero creo que un mensaje fuerte en el sentido de la participación en el derecho a voto es muy importante, como también que las personas con discapacidad puedan ser candidatas o candidatos a elecciones y que cuenten, como lo ha dicho el Comité sobre Derecho a Personas con Discapacidad, con los apoyos necesarios para ejercer los cargos públicos, sean de elección popular o sean de designación política o de otra índole. Bueno, ya para ir cerrando, quiero hablar de otro tema que es bastante grande, ¿no? Y lo voy a tratar de resumir. Hoy día estamos frente al desafío que implica la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible. Esta empezó a regir en el año, después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 2015 en adelante. Esta Agenda de Desarrollo Sostenible tiende a mirar a la persona como centro del desarrollo en base a sus derechos, ¿ya? Y elabora 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo voy a nombrar muy rápidamente, pero quiero que mentalmente hagan el ejercicio que de una u otra forma todos estos objetivos de desarrollo están o pueden llegar a estar vinculados con las personas con discapacidad. El objetivo 1 es poner fin a la pobreza en toda su forma y en todo lugar. Pensemos que el 80% de las personas con discapacidad viven en países en vía de desarrollo. Y dentro de las personas más pobres en el mundo, el 20% son personas con discapacidad. Y son percibidas como las más pobres entre los mismos pobres. ODS número 2, poner fin al hambre y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición. Si hemos dicho que las personas con discapacidad están en situación de pobreza, claro que están directamente relacionadas a experimentar el hambre en muchas partes del mundo. Objetivo 3, que se refiere a la vida sana y el bienestar de todas las personas en todos los lugares. Bueno, como ustedes verán, esto tiene total relación a las personas con discapacidad desde el momento en que puedan manifestar su voluntad, su consentimiento libre, informado y tener las condiciones para que puedan ejercer sus derechos. Objetivo número 4, educación de calidad y equitativa y el aprendizaje durante toda la vida de las personas. Ya me he referido un poco a esto. El ODS 5, que se refiere a la igualdad de los géneros y a lograr el empoderamiento de las mujeres. Siempre digo que en la escala de igualación, cuando se elaboró la Convención de la Mujer, se pensaba en la igualación entre la mujer y el hombre. Ese era el peldaño. Si nosotros incorporamos la variable de discapacidad, nos encontramos que en el peldaño más abajo está la mujer y la niña con discapacidad. Siguiente es el hombre con discapacidad. Más arriba está la mujer sin discapacidad y más arriba el hombre sin discapacidad. Bueno, todo ese trayecto es el que hay que seguir adelante y visibilizarlo en este ODS. Luego, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 nos habla del acceso al agua y al saneamiento, que no ocurre en todos los lugares. Aquí hay abundancia de agua, pero en otros lugares no ocurre, como tampoco los servicios higiénicos y sanitarios. Y esto también, pobreza, hambre, vamos ligando aquí. Muchas personas con discapacidad entran en esto también. Luego el ODS 7, que nos habla de la energía, el acceso a la energía sostenible.
Y hoy día, cuando se está en la premisa que las personas con discapacidad accedan a tecnologías accesibles, evidentemente van a tener que tener acceso a la energía. Y entonces ahí también generamos un vínculo. El objetivo, el ODS número 8, se refiere al crecimiento económico y lograr el trabajo decente, con una justa retribución para todas las personas, o sea, la inclusión laboral. Y luego nos enfrentamos al siguiente objetivo, al 9, que nos habla de lograr eliminar las desigualdades dentro y entre los países. Y aquí, obviamente, las desigualdades dentro de los países dicen relación con las personas con discapacidad. Si no hay posibilidad de manifestarse, si no tienen accesibilidad, están entonces frente a desigualdades profundas en los países determinados. Luego pasamos al ODS, que se refiere a generar patrones de consumo y producción que sean inclusivos y accesibles. Bueno, acá también, pues la persona con discapacidad puede participar en procesos productivos y también es consumidor. De pronto se olvida que la persona con discapacidad ejerce el rol de consumidor y por lo tanto todos esos procesos deben ser inclusivos. ODS número 11, lograr que los asentamientos humanos y las ciudades sean accesibles, seguros, sostenibles, resilientes. O sea, aquí inclusión por todos lados e incluso en los indicadores se habla del transporte accesible también en el espacio público, en el espacio privado. Y luego el objetivo ODS número 12, que afecta a todo ser humano y por lo tanto a las mismas personas con discapacidad, que es tomar todas las medidas para la protección del medio ambiente. Objetivo siguiente, el lograr la mantención de los mares, de los océanos, ustedes tienen mucho mar, en condiciones que sean con respeto al mismo medio ambiente, tomar medidas contra el cambio climático, que se respete la flora y la fauna de los mares. Hay muchas personas con discapacidad que también son pescadores artesanales. Hay una relación allí. Luego la protección, el otro ODS, el 15, la protección de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, contra la explotación abusiva de los bosques, etc. Bueno, todos los seres humanos, incluidas las personas con discapacidad, vivimos en ecosistemas terrestres, vivimos en situaciones de que tenemos vegetación y no queremos perderla. Personas con discapacidad tampoco. Objetivo ODS 16, muy importante, porque aquí se concentran los derechos civiles y políticos. Cuando nos habla de sociedades inclusivas, justas, pacíficas, acceso a la justicia para todos e instituciones inclusivas que funcionen y que rindan cuentas. Y aquí esto se desglosa en los indicadores, en todas las libertades y las igualdades. Me importa mucho esto del acceso a la justicia, lo reitero. Y el ODS 17, que se refiere a revitalizar los medios de implementación para que se cumplan estos objetivos de desarrollo sostenible y que se realice y se fortalezca la alianza mundial para estos efectos. Fíjense ustedes que en 5 objetivos de desarrollo sostenible, en las metas se mencionó a las personas con discapacidad. En aquel que se refiere a educación, en aquel que se refiere a trabajo, en el que se refiere a ciudades y asentamientos humanos inclusivos, aquel que se refiere a terminar con las desigualdades dentro y entre los países, y el último, el que se refiere a revitalizar la Alianza para el Desarrollo. Da mucha importancia este objetivo a que exista estadística que incluya a las personas con discapacidad. Hay 2 ODS que en los indicadores, no en las metas, porque están los ODS, las metas y más abajo los indicadores. Hay 2 que mencionaron a personas con discapacidad, que es el 1 para la erradicación de la pobreza. Ahí se menciona a las personas con discapacidad.
y el ODS 16, el que yo di tanto énfasis, de los derechos civiles y políticos, que haya sociedades pacíficas, justas, inclusivas, acceso a la justicia, instituciones eficaces que funcionan y que rindan cuentas. Entonces tenemos que de una u otra manera las personas con discapacidad están presentes en la Agenda 2030, a lo menos en 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero vuelvo a reiterar que hoy día depende de nuestra creatividad hacer todos los vínculos entre personas con discapacidad y la agenda, y también entre derechos humanos de las personas con discapacidad y la agenda. Cuando estuve en Naciones Unidas en la Asamblea General que se estaba elaborando esta agenda, yo señalé los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes brindan de un sustrato medular al desarrollo sostenible, un sustrato medular que es absolutamente inderogable, irrenunciable, imprescriptible. Y por lo tanto, esto no lo podemos olvidar, porque hoy día hay una simbiosis entre derechos humanos y desarrollo social sostenible. Y ambos instrumentos deben empujarse. Hoy día no los podemos concebir de manera independiente, sino que unidos. ¿Cómo se me debe estar ya en el filo del tiempo? Voy a decir una frase que me agrada, porque creo que representa lo que es nuestro sentir hoy día. Y es una frase de un exsecretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali, quien señaló: cada era histórica tiene su particular forma de mirar los derechos humanos. ¿Ah? Cada era cultural, entonces, mira a los derechos humanos desde dos perspectivas. Uno, los mandatos inmutables, lo que no cambia, el derecho a la vida, la libertad, etc. Pero también reflejan una particular mirada de la época histórica en que estamos viviendo. Y sin duda, y con esto concluyo, sin duda, esta era cultural, esta era histórica del siglo XXI está representada por los derechos de las personas con discapacidad y hoy día con el vínculo a la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, el nada sobre nosotros sin nosotros es hoy día también nada sobre desarrollo sostenible sin las personas con discapacidad. Muchas gracias.